¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto a usted que me ve y me escucha a través de la señal de su canal 3. Buenas noches ya, buenas noches. Bueno, pues saludo con mucho gusto y afectuosamente a la gente de Ciudad del Maíz, a la gente del Naranjo. Hoy, Día del Niño, 30 de abril, Día del Niño, queremos mandar a nombre de Canal 3 y de quienes laboramos en las empresas Canal 3 y Cablenar. Un fuerte abrazo y una felicitación a todas las niñas y todos los niños del Naranjo y de Ciudad del Maíz. Un fuerte abrazo y una felicitación. Y bueno, pues se la pasaron bastante bien. Más adelante le vamos a dar todo lo que sucedió porque en ambos municipios, pues los municipios y las administraciones encabezadas en el Naranjo por el señor Eliseo Rodríguez de León y en Ciudad del Maíz por la doctora Mireya Banzini Villanueva, realmente hicieron un gran esfuerzo. Hubo una importante afluencia, asistencia de pequeñas, de pequeños que se fueron muy contentos porque se les celebró, se les festejó el Día del Niño. Pero antes déjeme comenzar con lo que fue pues esta pues toma simbólica de cierta manera de los niños, niñas que conforman el Cabildo y que el día de hoy incluyendo, por supuesto, al niño presidente, que es el niño Cristian Mandujano, a quien felicitamos, pues realizaron este acto protocolario, simbólico, obviamente, cada quien dio recorrido por las instalaciones de la presidencia municipal del Naranjo, estuvo presente y encabezando esta ceremonia el presidente municipal del Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, y también su cabildo, y esto fue lo que sucedió. Esta es la sala del presidente municipal. Aquí es la sala de la oficina del presidente municipal. Póngase ahí donde dice para tomar la foto. A todos ustedes, esa es la oficina del señor presidente municipal. Aquí se toman las determinaciones del funcionamiento de la administración municipal. A un costado está la oficina del secretario del ayuntamiento, quien coadyuva en el trabajo y funciones del presidente municipal. En esta oficina tratamos diversos temas, como es lo de obras públicas, desarrollo social, seguridad pública, protección civil o todo aquel tema relacionado con la administración municipal. Francamente, muchas de las ocasiones se llevan a cabo las sesiones de cabildo aquí en esta oficina. El presidente municipal, que está aquí sentado, toma las determinaciones de acuerdo a las posibilidades o al consejo que cada director de área le pueda dar sobre el tema relacionado a alguna solución que pueda, pues más que nada, presentarse en el municipio día con día. No tiene una agenda porque las circunstancias son diarias y como se vayan presentando las circunstancias, como el presidente municipal toma determinaciones en auxilio del secretario de ayuntamiento, en auxilio de los jefes de área, en auxilio de todos de los integrantes del cabildo, por lo cual esta oficina es muy importante y la cabeza está el señor presidente municipal. Entonces, todos ustedes como integrantes del cabildo, al momento de que se tome una determinación que sea urgente o una situación que se vaya a presentar, ustedes, junto con todo el gabinete, acuden con el presidente municipal a hacerles saber de qué manera conjunta puedan determinar o resolver un tema que esté presente. ¿Hay algún tema o pregunta que quieran hacer para acerca de la presidencia? ¿Una pregunta? ¿Alguna función específica que les interese? A ver. Señor presidente, ¿qué determina? Presidente. ¿Firma cheques o no firma cheques? ¿Tú mandas? ¿Tú eres el secretario del ayuntamiento? Pasamos a... En esta oficina está a un costado de la presidencia municipal, principalmente la función del secretario del ayuntamiento es coadyuvar en el auxilio de las funciones que tiene el presidente municipal de la administración pública. Aquí existe una puerta que comunica hacia el despacho principal del presidente para poder hacer mucho más fácil la labor del secretario del ayuntamiento y poder coadyuvar en la administración pública. Mi función principal es la de llevar a cabo y convocar las sesiones de cabildo para poder determinar todos los temas relacionados a la administración pública.
hay algunos convenios que se tienen que firmar con el gobierno federal, con el gobierno del estado, o algunos temas relacionados con el salvaguarda y protección del municipio. Entonces, una de las funciones principales del secretario del ayuntamiento, aparte, es la de funciones de jefe del departamento de recursos humanos, funciones de oficial mayor. El municipio tiene menos de 40.000 habitantes, por lo cual no existe un oficial mayor. El secretario del ayuntamiento administra el gobierno a través de sus departamentos, como la contratación de personal, la nómina que se paga cada 15 días, el manejo de los recursos materiales, el manejo de todos los recursos financieros, humanos, que están desde aquí, desde el ayuntamiento. Coadyuvo con los regidores, cada uno tiene unas comisiones que se determinan el primer día en sesión solemne, donde se elige el ayuntamiento para la administración municipal por 3 años. Entonces, una de las funciones principales... Señor coordinador, pues usted les va a explicar qué funciones tiene este departamento. Ah, bueno. Por favor. Bueno, ¿dónde nos ubicamos? Ah, bueno, allá me ubico a un ladito. ¿Usted siente ahí? Porque ahí se siente, presidente. Usted siente, sí. Usted siente, ahí se siente el señor presidente. Ahí se siente, presidente, cuando viene. Así que usted siéntese ahí. Apague la luz. Bueno, pues... ustedes digan. Usted va a hacer el funcionamiento, cuál es su nombre, qué funciones tiene principalmente y qué se determina en este departamento. Bueno, ¿ya estamos? Bueno, mira, qué bueno que lo tenemos aquí como el niño presidente por un día. Da gusto para que de esa manera desde pequeños, desde jovencitos vayan viendo la importancia que tiene la administración pública. Aquí pues es el primer renglóncito del gobierno. El gobierno inicia con el nivel de municipal, luego estatal, luego el federal. Aquí es el primer escalón. Pero es el escalón que más contacto y más cercanía tiene con la gente. Aquí CODESOL es parte de lo que es la presidencia y su función importantísima tiene de ir abatiendo el rezago, la pobreza, la marginación, las necesidades que tiene la población. Entonces aquí nos abocamos principalmente a lo básico de los grupos más marginados, más vulnerables que le llaman, como es apoyarlos en que tengan una vivienda, apoyarlos a que tengan su agua, drenaje, apoyarlos en la educación y apoyarlos en la salud. Es decir, apoyamos al centro de salud, apoyamos las escuelas y algo que en la actualidad es prioritario. Nuestro compañero colectivo, Osvaldo, fue el que quedó como niño presidente de DIF, estaba haciendo oficina, ella se llama la señora Lourdes Aguilar, ahorita se va a presentar contigo y te va a indicar qué es lo que se hace aquí en este departamento. Señora Luca, estos son los niños que quedaron como participantes por un día aquí en la presidencia municipal. El niño Osvaldo fue el que quedó como niño presidente de aquí del DIF. Si gusta dar una pequeña plática de lo que se hace aquí, algo. Iniciamos con el punto número 1 del orden del día, que es pase de lista. Presidente municipal, ¿no? Cristian Osvaldo Mandujano, presidente municipal. Presente. Juan Antonio González Sánchez, síndico municipal. Presente. Darica Guadalupe Moreno Ramírez, primer regidor. Presente. Ángel Yael Netro Suárez, segundo regidor. Presente. Génesis Araí Ramírez Ríos, tercer regidor. Presente. Tabata Guadalupe Hernández Ramírez, cuarto regidor.
Jocelyn Zúñiga Rivera, quinto regidor. Presente. Osvaldo Adrián Pérez Lara, sexto regidor. Presente. Por lo cual le comunico al presidente municipal que hay quórum legal para llevar la asamblea. Como segundo punto, le solicito a todos los presentes ponerse de pie para llevar a cabo la instalación legal de la asamblea. Siendo la 1:24 del día 30 de abril de 2019, declaro instalada la reunión de cabildo y validez los acuerdos que aquí se tomen. Omitir la lectura del acta anterior. Como cuarto punto del orden del día, análisis, discusión y aprobación en su caso de la participación de todos ustedes como niños y miembros de integrantes del Cabildo de la Administración Municipal 2019, por lo cual les solicito al presidente municipal dirigir unas palabras de agradecimiento a todos los presentes. Pues, buenas tardes. Primero quiero agradecer la oportunidad que se les dio a mí y a mis compañeros de expresar nuestras ideas y también espero que las incluyan en su proyecto de trabajo. No me resta más que agradecerle su atención prestada. Muchas gracias. Como quinto punto del orden del día, la participación abierta de cualquier miembro del cabildo para hacer uso de la voz. ¿Ustedes pueden decir lo que traen, las propuestas que ustedes traen? Adelante, regidor. Muy buen día, señores regidores, autoridades civiles, judiciales y educativas. Mi nombre es Ángel Jiménez Suárez y represento a mi escuela Jesús Silva Gerso. Y les traigo mis propuestas con la finalidad de mejorar la seguridad de la misma, poniendo dos portones para mayor seguridad en mi escuela. De este modo, los alumnos puedan sentirse seguros de sí mismos. ¿Tú quieres gestionar los portones para tu escuela? Una vez hecho la propuesta del regidor, solicito a los presentes aprobar si están de acuerdo la propuesta que hace el regidor para que esta propuesta sea avalada y sea llevada a cabo para que su gestión pueda ser llevada a cabo en la administración. Levanten la mano si están de acuerdo. Se aprueba por unanimidad de los votos la gestión del regidor. Gracias. ¿Quién más ha traído la propuesta? Como sexto punto, vuelvo a solicitar y queda abierto la participación de los regidores síndico. Buenas tardes. Reciba un cordial saludo de mi parte, de la comunidad escolar, Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, a la cual vengo dignamente representando. Como alumno de sexto grado, me permito presentarme. Mi nombre es Osvaldo Adrián Pérez Lara. Por medio del presente, me dirijo a ustedes para externarle mi más sincero agradecimiento por la oportunidad brindada y de igual manera solicitar el apoyo para equipar un aula de medios en nuestra institución, ya que hoy en día sabemos
que es indispensable el uso de las herramientas tecnológicas, considerando también que la sociedad actual necesita estar mejor preparada. Y si en esta etapa de la primaria se nos brinda este recurso, mejoraríamos aún más los aprendizajes que nos imparten nuestros maestros. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, no sin antes agradecer la atención hacia este escrito, dándole el mejor de los éxitos durante su gobierno. Gracias. Una vez leído la propuesta por el regidor, solicito a los miembros del Cabildo aprobar en lo general la propuesta para el mejoramiento de la escuela Lázaro Cárdenas del Río. Aprobado por mayoría, por unanimidad de los presentes. Bueno, vamos a dar un agradecimiento. Cristian Navarro Manojano. A pasar por el presidente, por favor. Estamos viendo esta foto justamente del presidente municipal del Naranjo, el señor Eliseo Rodríguez de León, con las y los pequeños que obtuvieron, que fueron ganadores de este certamen y que por ello obtuvieron este gran honor de ser, pues, el cabildo, el H ayuntamiento, mejor dicho, el H ayuntamiento del municipio del Naranjo. Hablamos con el presidente municipal, el señor Eliseo Rodríguez de León, y con el niño presidente, quien nos dice, obviamente, que está muy contento, que es una muy bonita experiencia. Esto lo que nos comentó. Bueno, sí, buenas tardes. No, pues como ahora tocó el día que venían, ma, se les dio lo de un día de sueldo, que es lo que gana el presidente, lo que ganan los regidores, lo que ganan
Sí, más pues ya ellos ya vieron que la experiencia aquí, el amigo ya vio que también viene a pedir cada rato dinero, ¿verdad? Pues sí está canijo, pero como quiera dice que sí quiere ser presidente, ¿verdad? No, pues aquí estamos. Pues primero estoy muy orgulloso conmigo mismo por saber que era capaz de lograr todo esto y fue una experiencia muy bonita, conocí a gente que no conocía, me cayó muy bien. Fue cansado todo lo que tuve que hacer, pero pues aquí estamos con el señor Eliseo. Pues no platicamos tantas necesidades de la comunidad, sino más necesidades de las escuelas a las que representábamos, como la Jorge Pasquel, la Lázaro Cárdenas, la Emiliano. Ah, no, la Emiliano no, pero la Carlos Osuna, entre muchas otras. Sí. Fuimos a ver muchos departamentos, hasta creo que casi toda la presidencia en general. Y también fue una experiencia emocionante porque estábamos conociendo algo que no conocíamos de nuestro municipio. Pues que si tienen la oportunidad de hacer algo, que lo hagan, que se arriesguen porque podían estar aquí algún día también. No, no, pues todo muy bonito, ¿verdad? Ellos mismos ya llevan una experiencia de cómo es la presidencia, ¿verdad? Y no, pues ahorita nomás que al rato los esperamos al convivio de ahora del niño, pero que esperamos que esto, pues que siga, ¿verdad? Que siga, sí. Bueno, pues muchas, de verdad, muchas felicidades para Cristian Mandujano, quien fue el ganador de este evento y por lo tanto es el niño presidente por un día del naranjo. Bueno, pues en otros temas, mire, ya van a comenzar. ¿Recuerda usted esta situación en el Sabinito en donde pues varias viviendas están al borde de que un deslave de un barranco pues pueda literalmente tirar su casa, su patrimonio, pueden en riesgo su vida? Bueno, pues vino personal de la SEA, vino personal de Protección Civil, ya dieron un dictamen y de entrada lo que se tiene que hacer de inmediato pues es limpiar, es evitar que pase agua por ese lado. Pero es una solución inmediata, más no es la solución definitiva. Se va a trabajar en una solución definitiva que es pues, literalmente poner una barda de contención. Por lo pronto ya comenzaron estos trabajos, fue el presidente municipal del Naranjo a supervisarlos, a darse un recorrido por esta zona para garantizar la seguridad tanto del patrimonio de la gente que está ahí como de su integridad física. Escuchemos. Sí, buenas tardes, mira, andamos aquí viendo, ¿verdad? Porque no sé, queremos empezar a echarle en que sea piedra, no sé qué le van a echar, ¿verdad? Porque pues, estamos esperando que los de San Luis nos dieran una solución, pero pues nomás vinieron hace como 3 semanas y no hemos sabido nada de ellos. Y ya como ya se nos va a venir el tiempo de aguas, esa casa se va a caer. Entonces ahorita andamos viendo que aquí son como 2 hectáreas que están que se llama la isla, ¿verdad? Entonces queríamos saber si podemos pasar el camión con las piedras para echarle por aquí o por aquel lado. Porque sí, ya estamos en tiempo de que se pueda venir el agua. Sí, así es. Nosotros ya hablamos con ellos, ¿verdad? Que no se vayan a arrimar esa casa porque sí está muy, muy, ya muy cerca, sí, de la casa. Y y como tú ves, todo eso, mira, es puro barrote de río. Entonces, si no hacemos algo, un muro o algo, se nos va a venir todo para abajo. Y pues ahorita, como está saliendo mucha piedra de una obra que está ahí en la colonia, entonces queremos aprovecharla para, pues, a ver si se detiene. Sí, así es, porque pues, ahorita nos dijeron los de Protección Civil que nos esperaban tantito, pero ya nos esperamos como 3 semanas y se nos va a venir el agua y pues no dan ni una solución. Entonces queremos empezar con lo que poco que tengan nosotros para hacer un muro ahí, porque si no se nos va a venir la casa para abajo. Sí, pues así es, porque pues, es pura tierra porque con cualquier agüita se va a ir para abajo. Y ahorita pues yo pienso que ya estamos en mayo y ya nomás nos falta este mes para hacer esos trabajos. Bueno, pues van a empezar ya estos trabajos porque urge, la verdad es que esta gente pues tiene miedo, no es para menos, está en riesgo su patrimonio, su integridad física. Por lo pronto la presidencia municipal va a hacer estos trabajos para evitar que ese barranco se siga humedeciendo con el agua y que siga deslavándose. Por cierto, otra situación, mire, lamentable sin duda,
pero afortunadamente que en este caso, al dar un recorrido por la colonia del Naranjito, se dieron cuenta las autoridades municipales, y es que la gente literalmente está tomando propiedad federal, está haciendo su solar o su propiedad, la está dando hasta el río, lo cual no es correcto. Lo hemos mencionado, cómo particulares se tomaron la ribera del río acá por acá en la Esperanza Norte y toda esa franja, y que los van a retirar. Bueno, pues estas personas, algunas del Naranjito, ya lo están haciendo también. El presidente municipal señala que va a invitarlos primero a que se retiren, porque toda esa ribera será liberada de quienes la estén tomando. Escuchemos. Sí, no, pues así es, pues ya como ves aquí ya no podemos pasar, ahí están las mojoneras. Yo también todavía apenas estamos viendo que si de la mojonera para allá son 10 metros, porque pues yo tengo entendido que de aquí son 10 metros para acá. O sea que, pues le vamos a mandar un oficio a la gente, ¿verdad? El que nos enseñe las escrituras y que nos enseñen el permiso de Conagua y a ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Sí, es, ¿verdad? Pero pues yo pienso que lo federal, y como tú ves, ni una calle pasa hasta acá, ¿verdad? Todos ahí nomás miran que por aquí pasa el río, pues no puedes meterte porque pues, este predio, yo tengo entendido que es del banco, que este lo era del señor de que estaba acá en los... Por el, aquí por la bajada de Minas, y él lo hipotecó el banco y el banco se quedó con él, pero ya está dañando a otra gente de él, ¿verdad? Están aquí porque no les han dicho nada. Nosotros queremos ver a lo del banco para ver si, a ver cómo nos arreglamos con ellos, ¿verdad? Para dejar como para la, pues un área de acampar o algo, hacer algunos palapas. Y es, ya ayer vino el secretario de Turismo de México, haciendo con nosotros, fuimos allá por Tamuín a ver las ruinas, y él trae mucho interés en el turismo. Creo que lo mandó el presidente de la República para ver, ya vimos todo lo de la ribera del río, o sea, todo lo del río. Entonces están muy interesados ellos en dice que ellos fueron han ido a China, a varios, a Nueva Zelanda, todo eso, y la gente sí ha venido. Sí, andaban haciendo un recorrido para viendo lo de todo lo del turismo, porque creo quieren hacer un aeropuerto, no saben si lo van a hacer en Valles o en Tamuín, pero ya está para mismo los turistas, porque pues sí se está viendo que la gente sí le gusta mucho venir al río. Sí, ahí a la cascada del Meco, ahí anduvo todo eso, y pues, pero sí está muy interesado el López Obrador en lo del turismo. Sí, así es, ¿verdad? Porque aquí hay muchas quejas de los vecinos que ya no los dejan entrar para acá, para el río, y tienen que dar una vuelta por allá por el puente, o no sé dónde. Entonces queremos arreglar eso, lo que es del río, eso lo vamos a arreglar. Vamos a ver estas imágenes, justamente, que lo que le comentaba, bueno, lo que comentaba el presidente municipal, esto es allá en el Naranjito. Estos terrenos, estas personas ya cercaron prácticamente a unos cuantos, pues a un metro prácticamente, quizá menos en algunos casos, de la ribera. ¿Qué es lo que señala el presidente municipal? Bueno, pues señala que van a solicitar la revisión de las escrituras de estos particulares. Ahí estamos viendo esta malla ciclónica, y vea usted la cercanía con el río. Él señalaba cuál es la delimitación, van a revisar las escrituras, van a checar. No se trata tampoco, y esto sí es, creo que es importante decirlo, no se trata tampoco de atropellar derechos de nadie. Si los particulares muestran o demuestran que tienen la correcta propiedad, o que tienen la documentación que avala que esta propiedad es hasta los delimita hasta esa parte, bueno, pues perfecto. De lo contrario, pues tendrán que recorrer. Y además deberán de contar también con los permisos federales necesarios. Eso es, en términos generales, lo que comenta el presidente municipal en esta zona. Lo están haciendo en la ribera del río, que es acá por el parque recreativo, desde el puente hasta la Esperanza Norte. Lo van a hacer aquí en el Naranjito, y lo van a hacer en todos lados. Y está bien, la verdad es que está bien. No se vale, honestamente, no se vale que las personas... No estoy diciendo que en el caso del Naranjito o esos terrenos sea el caso, no lo sé. Por eso se van a revisar las escrituras. Pero sí está comprobado que hay personas que han tomado metros de más que no les corresponde, y que en muchos de los casos incluso pues han literalmente
no dejan pasar, no se puede circular cuando es propiedad federal. Así que se va a hacer una revisión de todos estos casos, así lo mencionó el presidente municipal del Naranjo, y si aplica que se tengan que recorrer, los van a recorrer. Bueno, pues vamos a una breve, muy breve pausa comercial, regresamos con más información. En Axtla de Terrazas, el gobernador del estado dio inicio a la construcción de la unidad deportiva para la juventud, que tendrá cerca de 21.000 metros cuadrados de superficie y beneficiará a más de 33.000 habitantes. Este proyecto fue un compromiso de campaña. Él quería una unidad deportiva para los axtlenses de primer nivel. Y agradecerle al señor gobernador por proyectos como este y en especial por el apoyo que ha brindado y que ha volteado a ver al pueblo. Otra obra importante que entregó durante su gira de trabajo fue la planta potabilizadora de agua, que abastecerá a más de 10.000 habitantes de la cabecera municipal y las localidades de Coamila y Aguacatitla, cumpliendo con la norma oficial mexicana de agua para uso y consumo humano. En su visita al municipio de la Huasteca Potosina, el gobernador también supervisó el proyecto turístico de la ribera del río Axtla, cuya finalidad es detonar la economía, atraer al turismo y generar derrama económica para hombres y mujeres que producen artesanía, alfarería, gastronomía y otros productos a través de un sendero ecológico y un corredor turístico. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel número 236B, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Jueves y domingos solo previa cita. Al teléfono 482-112-3305. Médico cirujano dentista Mayra Olvera Ferrioli. Si vives cualquier tipo de violencia, habla al 911 y pide que te comuniquen a Telmujer. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Si lo que buscas es devolverle la vida a tus muebles, Tapicería Mía tiene lo que necesitas. Realizamos tapicería de salas, recámaras, sillas de comedor, sillas de oficina y también tapicería automotriz. Horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Estamos ubicados frente a la guardería Luces Maravillosas en la calle Saturnino Cedillo, en la zona centro del Naranjo. Recuerda, Tapicería Mía tiene lo que necesitas. Restaurante Los Naranjos, del Hotel Huasteca Express. Contamos con los mejores platillos de la región. Abierto a todo el público. De lunes a domingo, de 7:30 de la mañana a 10:30 de la noche. Además, todos los domingos desayuno buffet, con más de 10 platillos, incluyendo el tradicional menudo. Restaurant Los Naranjos, con sabor huasteco. Por tus guapangos y tus mujeres.
Bueno, pues se realizó el festival del Día del Niño en el Naranjo, en la explanada de la Presidencia Municipal. Se dieron cita pues una buena cantidad de niños y de niñas que se la pasaron muy bien. Esto fue lo que sucedió. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ya!
No, ya es.
rápidamente, cuatro niñas más, que estén señecitas, cuatro niñas más y cuatro niños. Ahora decimos, vamos por arriba, dos, tres, vamos por arriba. Nada más a los que le pongan, bájense, bájense, bájense. Que estén seriecitos, ustedes se están moviendo. Ahora decimos, fíjense, rápido. Órale, ahí viene ya. Ahí viene mi compadre que está embarazado. Cuatro niñas, sobres, uno, dos, tres, bueno, me falta un chamaco. Órale, vente, cúrame. Con cuidado. Eso. Póngase ahí. Muy bien. Falta una niña. Te falta una. Te falta una. Ok. Vamos a ver, compadre. ¿Cuántos meses y una? Tres. Tres meses. No sé. ¿Qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿Cómo le vas a poner? Dice, no, no sé, la mamá dice. Ma, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego. ¿El tuyo? ¿Cómo? Miguel. Miguel. Jesús. César. ¿Tu nombre? Sammy. Sammy. Alea. Alea. Lluvia. Lluvia. ¿Tu nombre? Ana. Ana. Ay, pura, qué historia, ¿verdad? Que le decía, ¡Ana! ¿Mamá? ¿Tu nombre? Ana. Compadre, pásame el pollo. Púrale, trate pollo, trate pollo, trate pollo. Eso, ¡ah! Mira que... Ya, venga. Pobrecita. Ya no pasa nada. ¿Quién quiere el pollo? Vamos a hacer un concurso rápidamente. Vamos a intercalar niña, niño. Niña, niño. Por favor, acomódalos. Niña, niño. ¿Sale? Va para allá. Niña, niño. Niña, niño, 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 niño. Sobre, corre, corre, corre. ¿Así está bien? Compadre, no, pues nada más mueve los niños para allá, no hay bronca. Pues sí. Córrele, ¿cómo dice? Niña, niño, niña, niño. Corre, niño. Ahí está. Ahora sí. Bueno, mucha atención rápidamente, tengo para llegar. No lo pachurres. No lo pachurres. Ahí va. Pon atención rápidamente. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Dime, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Este. Este es alguien que está ahí. Ok. Comenzamos rápidamente. Háganse más para acá, más para medio, más para medio. Más para medio, más para medio, más para medio. Vamos acá. ¡Ya! ¿Quién se quedó? ¿El embarazado o la niña? A ver, espérame, 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 espérame. ¿Usted qué está haciendo aquí? ¡Bájese! ¿El embarazado o la niña? ¡El embarazado! ¡Ah! ¡Qué bueno, ven, ven! ¿Qué quieres? ¿Una despensa o un patín? ¡Un patín! Vale, patín, el patín, salsa. No, no es cierto, mira, chamaco. ¡Ey! ¡Pásale allá! ¡Ay, ya! Ahí va, seguimos adelante, más pegaditos, algo más movido, a la una, a las dos, a las dos, y a las tres, corre, 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 rápido, rápido, pasa el pollo, 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 ¿Quién perdió? ¿Él o tú? Ya. Por lo menos es sincera. ¡Fuerte el aplauso! ¡Este regalo para la niña! ¡Sobres, compadre! ¡Te estás salvando, compadre! ¡Dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos y media! Espérense, se fracturó el pollo. ¡A las! ¿Quién perdió, tú o ella? Yo. Pues el aplauso, fíjate. Qué bueno que es sincero.
niños, adelante, dice. Me iban a contar así. Una, dos, tres. Ahí va. Una, dos, tres, vámonos. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué te digo? ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Ay! 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 Este es para ella.
Ahí está. Y eso para ella. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien, Cafi. En primer lugar. Muy bien. Señor presidente. Bueno, ya se llevó. Ok. Ahora sí, pones abajo. ¿Quién quiere más pelotas? A ver, vamos allá enfrente. Allá enfrente. Y les dije que no quería nadie aquí atrás porque no va a haber pelotas, ¿eh? Échalo. Les dije que todos enfrente. Todos enfrente. Todos enfrente. Allá. ¿Quién quiere volar?
A ver, ¿qué pasó, Sixto? ¿Qué pasó, tú, Seis? Tienes que meterte el aro. ¡Órale! ¡Una! ¡Ahí va! ¡Regreso, regreso, regreso! ¡Una! Lo bueno que era Caris. ¡Dos! ¡Rápido! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡No, más rápido que se pueda! ¡No, más rápido que se pueda! ¡Niños, niños, no, bien rápido! ¡No, niños, no, bien rápido! ¡Vale, vale, vale, niño! ¡No puede ser, señor y señora! ¡Santa Virgen de la Guayaba! ¡Acaban de ganar! ¡La niña! Cuando yo diga niños, ustedes hacen así. Como que si las conocieran acá las chamacas. ¡La niña! Ok. Ok. 1-0. 1-0. Vámonos. 1-0. Échenle. A la una. Pégase más, pégase más. A las dos. Y a las tres. ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Corre! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Van a ganar los niños! ¡Van a ganar los niños! ¡Van a ganar los niños! ¡Y ya ganaron la niña! ¡Pero eso no! ¡Eso no! O sea, ¿a poco no pueden hacer esto? ¡Mira! ¡Lo va a romper! ¡Lo va a romper! ¡Lo va a romper! ¡Eso! ¡Ayúdalo! 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 Así, pero más rápido. ¡Tiene chance de ganar! ¡Tiene chance de ganar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! ¡Espérense, espérense! ¡Ayúdalo! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ganan los niños! ¡Ganaron los niños! ¡Sí, ganaron o no! ¡No! ¡Sí o no! ¡Sí! A ver, espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Sé sincero. ¿Hicieron trampa, sí o no? ¿Hicieron trampa? ¿Hicieron trampa sí o no? Sí. 1-0, vámonos recio ya. Ahora sí, bueno, vamos a ver 1-1. Y ahora sí, ya que gane. Ya que gane. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Ahora sí, ahora 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 sí! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ganaron la niña! Ok, vamos a ver, chamacos, se van para allá por favor para que les den premio, pero las niñas aquí se quedan, las niñas aquí se quedan, se hacen más para acá por favor, y las niñas aquí se quedan, ahí va, vamos a elegir quién se va a llevar el premio de primer lugar entre ustedes, ajá, vamos a jugar rápidamente, yo te voy a decir camarón y tú dices caramelo, tú dices caramelo, camarón, camarón, caramelo, 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 ajá. Vamos a ver si es cierto, si son tan buenas para decir trabalengua, dice, ¿qué más? Caramelo. Otra vez. ¿Qué más? Caramelo. ¿Caramelo? Camarero. No, ¿cómo que camarero? ¿Le damos otra oportunidad? ¿Sí? Ahí va. ¿Le damos otra oportunidad? No, para que no se dice nada. Ahí va. Dice, atentos. ¿Qué más? Caramelo. Caramelo. Ya, chupilado, ya. Vamos a darle premio a la niña, de la niña, pero ya. Ahora sí dice. ¡Caramelo! 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 ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Camarón! ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡Camarón! ¿Cómo que camarón? Sáquese para allá, chupilados. Ah, bien, tres niñas, listas, empezamos a ver eso. ¡Camarón! ¡Caramelo! 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 ¿Cómo que camarelo? ¡Ay! ¿Le damos una oportunidad? ¡Camarelo! 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 ¡Ya perdió la niña! ¡Ahí está! ¡Tenemos dos niñas! ¿Quién va a ganar? ¡Dice! ¡Camarelo! 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 ¿Qué quiere decir? ¡Otra vez! ¡Camarelo! ¡Caramelo! ¡Camarelo! 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 ¡Caramelo! ¡Camarelo! ¡Caramelo! ¡Camarelo! ¡Caramelo! ¡Caramelo!
¡Fuerte el aplauso para la niña! Comadre, ven para acá, que todo el mundo te vea aquí. Lo que yo te pregunto, tú vas a contestar que cacahuate, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que yo te pregunto, todo, tú vas a decir que cacahuate, ¿sí o no? ¿Qué pasó, la niña? ¿Sí o no? ¿Qué hiciste hoy en la mañana? ¿De dónde te levantaste? ¿Qué comiste? ¿Quién te va a entregar el premio? Aguas, ¿quién te va a entregar el premio? ¡Dale el aplauso! ¡Ahí está! ¡Se lleva su premio! ¡Muy bien! Y seguimos adelante con más y más premios para todos ustedes. ¿Quién quiere más regalos? El niño y niña jugando con ustedes, dice. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Siéntate la mano! ¡Siéntate la mano! ¡Bien, está levantando! ¡Wow! ¡Ya lo levantó la niña! ¡Bien lo lleva! ¡Despacito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Más abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, mira!
Bueno, pues ahí está, se la pasaron muy bien los pequeños y las pequeñas del Naranjo en este festival organizado por la Presidencia Municipal del Naranjo por el Día del Niño. Bueno, pues antes de despedirme aprovecho para comentarle que a la gente del Naranjo que las oficinas de Cablenar estarán cerradas mañana 1 de mayo. Si usted tiene que hacer algún trámite, sería hasta el próximo 2 de mayo. Mañana, 1 de mayo, están cerradas las oficinas del cable en el Naranjo. Yo me despido, no sin antes agradecerle el favor de su atención e invitarlo para que me acompañe mañana. Que tenga una excelente tarde, excelente noche. Lo veo mañana, por lo pronto y hasta entonces. Muchísimas gracias.